quieto. Sí, quiero. Espera. En la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la pobreza. Cuando venga de arar campo 12 horas y te ponga el piso perdido de barro. Cuando venga de la casa de las mujeres frescas que todo el mundo sabe dónde es. ¿Eh? Con las manos, con la boca. Ven, cazador, ven, cazador, ven. ¿Dónde lo vivo? Lo que más ha estado esperando y lo que el niño ha estado gritando, lo que todo el pueblo quiere. Mira, mira, coge carrerilla. Don Julián, doña. Cógelo que no se escapa. Cógelo ahí, por el poder que me ha sido otorgado por la Santa Iglesia, yo declaro marido y mujer. Puede besar la otra. Y en ese caso, él, para evitar precisamente entrar nuevamente en una ciudad de los Medina Sidonia, caso de Melilla, desembarca muy cerca en Saidía, muy cerca del actual Cabo Trafalgar. Y a partir de aquí emprende con lo suyo toda una epopeya, una odisea, para viajar hasta Marrakech. ¿Qué había al otro lado del Mediterráneo? ¿Cómo era Marruecos entonces? Pues Marruecos no existía como un país. Realmente Marruecos se limitaba a la ciudad de Marrakech. De ahí viene el nombre de Marruecos, de Marrakech. Y así se llamó durante mucho tiempo. Mientras que ya España se había forjado como un estado ya fuerte, en Marruecos todavía la estructura era arcaica, era totalmente medieval. Y la dinastía Saidía, que era la que en 1590 gobernaba en Marrakech, era una especie de sistema que quería jugar como casi todos los monarcas que han pasado por Marruecos, entre descendientes del profeta y políticos. Thank you.
presente, presente. DJ Elios a los platos.